antiaño, igual antidisturbios, antiaño. El año de la rareza. Me ha venido uno, pero no lo voy a decir, pero The Shining. Más que un título, pondría un género, que es ciencia ficción. Supera cualquier realidad que hubiéramos imaginado. Ojalá, como en las películas, tenga un final feliz. Para mí, te diría Patria, País Vasco, lluvia y sol todo el rato, cosas muy raras, muy extremas. En lugar de un día en las carreras de los hermanos Marx, le ponía un año en las carreras. Para mí, el título de mi 2020 es Antidisturbios, 100%, sin duda. Lo imposible, ¿no? Yo diría, ¿qué he hecho yo para merecer esto? El año... Que vivimos peligrosamente. Sorpresa inesperada, sorpresa sangrienta. Veneno, sin ninguna duda. El año de la hecatombe. De momento, el año de la hecatombe 2, pero con esperanzas de que no haya más secuelas. El renacido. El 2021 será como El Padrino 2, que es mejor que la 1, o será como el resto de las pelis, que es peor que la primera. Espero que aquí no cumpla la norma. Pensando en lo terrorífico que está siendo todo, a lo mejor me iría a un Balagueró o a un Plaza, pero como me gustaría que acabara con un final amable, a lo mejor cogía a los Javis y le daba una vuelta a todo esto, divertida. Yo no la voy a dirigir, lo siento. Esto que lo dirija alguien que tenga muchísimas ganas, alguien que empiece, no sé, alguien que... No más biopics. Hay Ciervo Jain, ya hizo un documental estupendo sobre la crisis de hace unos años y tal, y me gustó mucho en su punto de vista, creo que ya lo haría estupendamente bien. El 2020 claramente se lo daría a Bayona, y que haga lo imposible, mezcla con dinosaurios y con Un monstruo viene a verme, y que es todo junto, haría el 2020. El 2021 quiero pensar que, con mascarillas incluidas, se lo daría a Almodóvar para que haga algo que por lo menos lo llene de luz y de esperanza. Me gustaría hacer algún político, hay alguna política que sería interesante hacer. De Ayuso sería muy divertido interpretarla, la verdad. Me gustaría interpretar a Ayuso, sería una comedia maravillosa. Para un actor, los papeles de malo son los más interesantes normalmente. Lo que pasa es que hacer de COVID sería un poco complicado. Una enfermera que acaba de graduarse y tiene que entrar en un hospital para salvar a la gente del COVID. Creo que esa situación tiene que ser un aprendizaje bestial. Yo me barro para casa y Paquita Salas. Sí, pero Paquita no quiere ningún tipo de golpes de Estado ni jaleos. Igual Paquita está muy contenta en su casa, muy tranquila. Igual se quiere ir a hacer fotos. Y alguno de Zelda 211, quizá, ¿no? La Casa de Papel. Temblores, muerte y destrucción. Por ahí. La cultura nos acompaña, son un alivio para el alma y un alimento tan importante como la comida y como el aire. Pues escogería alguna actriz que tuviera personalidad, que tuviera, pues, Bárbara Leni, que me flipa ella siempre en todo lo que hace. A Marta Nieto, me la imagino haciendo de Melania Trump. Hay que ser modelo. De Melania Trump española, Daniela Santiago. Yo misma. Es que no se me ocurre otra mejor que yo. Alguien con muchísima libertad está actuando. Susana Baitua, que es amiga mía y creo que lo haría muy bien. Antonio La Torre. César Sarachu. Tiene un aire con la gafa y yo tal. Yo digo... ¿Lluís Omar? Lluís Omar. Amén, Lluís, perfecto. Porque además que tiene ese acento catalán. Javier Gutiérrez. Yo para un cameo en Paquita Salas le veo capacitado para interpretarse a sí mismo y tener una carrera después de la política de actor. ¿Sabes que también le pega a Lluís Omar? ¿También lo haría Lluís Omar? ¿O también lo podría hacer? Pues estoy flipando. Quique San Francisco antes lo hubiera podido hacer. Sin Telesterar, de Hans Zimmer. La película todavía no la entiendo y tampoco entiendo el año, o sea que estamos las mismas. A Ayuso, porque me parece una actriz fenomenal. Tiene muchos candidatos, tiene muchos nominados. Hay gente que son tan extremos en sus intervenciones. Les daba el premio al mejor clown, que son un poco como el Joker, que dan como cierto miedo, que son un poco payasos terroríficos. Está muy reñido. A lo mejor Ayuso... A todos. Haría un conjunto, un premio conjunto. La típica está que está como fuera de todo, ¿sabes? Como que no se entera de nada. Me imagino como a la gente corriendo, ¿no? Pues con tsunamis, ¿no? Con cascadas, con nieves, con de todo. Y ella pues salía y no se diera cuenta y diga, bueno, pues buenos días, ¿no? Así es la vida, y se fuera adaptando y la gente sufriera y gritara muchísimo y ella no. ¿Por cómo me gusta interpretar papeles? ¿Eh? Sería un personaje muy complicado que en mitad de Filomena le pasa algo
no puedo ir al hospital y lo está pasando fatal. Porque primero también que me sale es dárselo al final a la gente que realmente lo ha pasado mal o lo está pasando mal. Pero a la vez también me viene mi madre. Es una luchadora, nosotros este año también hemos luchado mucho. La gente, este año los verdaderos protas son los que no están expuestos. Todos los héroes que han estado ahí luchando y luchando en época de pandemia, desde sanitarios a gente que trabaja en supermercado, en farmacias, a toda esa gente. Daría muchos porqués a esa gente.